que es el complemento a dos y el método del exceso. Y vamos a ver unos dos o un ejercicio de simple precisión, ¿ok? Este, doble precisión, este, bueno, es casi lo mismo que simple precisión, solamente que es con más bits. Por lo general yo no llego hasta codificación porque este, codificación no entra a pregunta de examen. Rara vez él lo pregunta. Y como es virtual, va a ser el examen virtual, el primer parcial. Este no lo va a preguntar, no va a preguntar él, ¿ok? Entonces, chicos, este día de hoy vamos a avanzar complemento a dos, el método del exceso y simple precisión. El grupo D ya terminó literalmente todo su avance. El grupo T le falta, bueno, simple precisión. Y bueno, el grupo D está más probable que den su examen este, la siguiente semana o la subsiguiente semana, ¿ok? Le iremos avisando con tiempo. Siempre le vamos a avisar todo con tiempo. La entrega de prácticos para ambos grupos este, va a ser de este sábado que viene al próximo sábado. Entonces, chicos, no hay excusa de que no puedo, de que está incompleto, de que tengo cosas que hacer. Tienen 2 semanas para poder terminar sus 4 prácticos. Cada práctico debe tener su carátula. Y el subsiguiente sábado, el sábado que viene, vamos a ver unos 2 modelos de examen. Con eso terminaríamos prácticamente para el primer parcial y ya entraríamos a otro tema. Entonces ya están casi todos, vamos a comenzar. El día de hoy, chicos, este, veremos ejercicios que se refieren al complemento a dos. Si recordamos, este, cuando hablamos de complemento a uno, módulo signo y complemento a dos, sabemos que los signos positivos es igual a 0 y los signos negativos va a ser igual a 1. ¿Ok? Y para poder resolverlo debemos de analizar nuestro rango. Una vez que está analizado nuestro rango, debemos de llevar nuestro n, nuestro número natural, a binario. Representarlo a binario y ver si es complemento a 1 o complemento a 2. ¿Okay? Entonces, anoten chicos, este es un problema. Realizar la siguiente o representar menos 1630. O sea, menos 1630. Menos 1000, n va a ser menos 1000. Menos 1630. ¿En cuánto bits? A ver, vamos a hacerlo en 12 bits. Entonces, en 12 bits. Por lo general, el ingeniero en sus preguntas siempre le gusta que ustedes hagan paso por paso. O sea, en sus modelos de examen, si ustedes ya lo han visto, siempre dice, indique paso a paso, indique paso a paso, o realícelo con los procedimientos. En complemento a dos. ¿Qué hemos dicho? Que cuando sea un signo negativo, siempre va a ser igual a 0. Y cuando sea un número negativo, va a ser igual a 1. ¿Ok? Tengo mi n minúscula, entonces, como paso principal que debemos de hacer en estos ejercicios, debemos de analizar nuestro rango. Paso 1 le vamos a poner. Paso principal. ¿Para qué nos sirve el rango? A ver si alguien le hace recuerdo a su compañero. Chicos. Para ver si podemos realizar el ejercicio. Sí. ¿Qué pasaría si mi rango es menor a mi n? No se puede realizarlo. Bien. Cuando ustedes vean ese problemita, siempre van a justificarlo porque no se puede resolver. ¿Ok? Siempre deben de justificar. Entonces, cuando les diga el ingeniero en una pregunta de examen, aunque sea muy tedioso hacerlo paso por paso, ustedes deben de hacerlo. O sea, vamos a hacerlo paso por paso. 2, reemplazarnos, n que es 12, menos 1, menos 1. Paso por paso, ¿me entienden? ¿No? Como han visto en su PDF. Si ustedes lo hacen paso por paso, este, van a tener más seguro que 100. ¿Ok? 12 menos 1. No parece 12, parece n. 12 menos 1 menos 1. Entonces, ¿cuánto sería? Sería menos 2 este, elevado a 11. Menos 1. Así paso por paso, aunque sea muy tedioso hacerlo, chicos. Ustedes tienen que hacerlo así para que el ingeniero vea que ustedes están
haciendo el paso por paso. Es lo que él siempre pide. Si es que no lo pide, igual háganlo, chicos, si es que en caso no los pide. Entonces, ¿cuándo sería 2 a la 11? Chicos. ¿Cuándo sería 2 a la 11? 2047. 48, chicos. Estamos haciendo los pasos por paso. No lo hagamos directo todo. Aunque sí se puede en calculadora, claro, obviamente se puede anotar este directo y sale el resultado. Pero al ingeniero le gusta, como les digo, paso por paso. También en todo lo que hemos avanzado, tienen que hacerlo paso por paso. Entonces sería menos 2047. Tiene que ser menor igual a X y mayor igual a X. Sería y más 2047. Entonces, este es mi rango, ¿no? Y yo, ¿cómo debo de verificar si mi rango, como hemos dicho, tiene que ser sí o sí mayor a n para que tenga solución? Y si mi rango no lo es, no es, men es menor, entonces no tiene solución. ¿Ok? Verificamos, menos 1630, ¿está en mi rango? Sí, está en mi rango, no pasa de 2047. Sea negativo o positivo, chicos, esto deben de asumirlo para poder verificar el rango. No importa el signo acá, ¿ok? Algunos chicos me han estado preguntando a mi privado, ¿qué pasa si es negativo, pero aquí mi rango es positivo? Aquí igual está negativo, como lo pueden ver. No afecta mucho el signo para poder verificar el rango. Entonces, este problema sí tiene solución. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer como paso número 2? Llevar ese número a binario. Debo de llevar menos 1630, que está en DEC, a binario. Pero antes, yo debo de asumir, ¿no?, que este menos 1630 es positivo para poder realizar la conversión correctamente. ¿Ok? Entonces, hay varios métodos para poder convertir este número en binario, pero el más recomendable es el método de la serie. ¿Cuál es el método de la serie? El 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, de 512.024 y 2048. Pero 2048, 2048 ya se pasó de 1630. Entonces, yo voy a ocupar todos estos términos, pero voy a llegar solamente hasta 1024. Esta tachada igual es importante. ¿Por qué? Porque esta tachada me asegura que yo no voy a ocupar y no voy a sobrepasar al 2048. Voy a comenzar a utilizar estos números que están aquí anotados. ¿Ok? Esta X nos hace decir a nosotros de que no voy a llegar hasta ese término, en otras palabras, ¿no? Voy a llegar solamente hasta 1024. Entonces, aquí abajito voy a anotar mi número, 1630. 1630 menos 1024, ¿cuánto sería, chicos? 606. No te escuché muy bien. 606. 606. Llevo un 1 al 1024. Entonces voy acá. 512 sigue siendo menor. Ah, sí, entonces ocupo 512. 512 menos 606. 94. 94. 96. ¿Sí? ¿Quién dijo mi nombre? Oh, no. Entonces, ocupé el 512, entonces subo un 1 al 512. ¿Puedo ocupar 256? No, no puedo. 128 tampoco. Entonces voy al 64. El 64 es menor que 94. Entonces, 94 menos 64,
30. Llevo un 1 al 64. ¿El 32 puedo ocuparlo? No. Ahora me tengo que ocupar el 16. 30 menos 16, 14, ¿no? Entonces llevo 1 al 16. ¿El 8 puedo ocuparlo? Sí, lo puedo ocupar. 14 menos 8, 6, ¿no? Entonces llevo un 1 al 8 y ocupo el 4, puedo ocuparlo. Entonces puedo seguir ocupando el 4. 2. Llevo un 1 al 2. 1 al 4. Entonces 2 menos 2 igual a 0. Llevo un 1. ¿Puedo hacer la prueba? ¿Es necesario hacer la prueba? No es necesario, porque sabemos que si sumamos todos los unos que hemos ocupado, nos va a salir el mismo término. ¿Ok? Si ustedes desean, hacen la prueba. ¿Cómo hay que hacer la prueba? Sumar, ¿no? 1024 más 512 más 64 más 16 más 8 más 4 y más 2, les va a salir el mismo resultado. ¿Ok? No es necesario, pero si quieren, lo hacen en su examen. Entonces, ¿cuál va a ser mi número representado y en cuántos bits debo de representarlo? Esta respuesta, a ver, ¿dónde está? La respuesta sería, ¿cuántos bits? En 11 bits. Esperen un rato. Vamos a hacer y vamos a ordenar. ¿En cuántos bits debíamos representarlo? En 12, ¿no? Aquí 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit, 9 bit, 10 bit, 11 bit y 12 bit. Recuerden que un signo y siempre va a estar aquí en el último, ¿no? En el último. Entonces, como asumimos que es positivo, ahora, ¿cómo es el positivo? Es 0, ¿no? 0. Entonces, vamos a rellenar todos estos dígitos que nos salió. 0, los 3, 1, 1, 1, 1, 1 más, 0, 1, 2, 0, y 2, 1. Entonces, esto ya, si se dan cuenta, ya abarcó todos mis bits, Pero recuerden que como asumimos que es positivo, debemos de realizar el complemento para que todos mis signos se... Todo esto intercambiemos 1 por 0 y 0 por 1. ¿Ok? ¿Me están entendiendo esta parte, chicos? Chicos, sí, se entiende. Entonces, como paso número 3, para que me entiendan y para que lo hagamos con calma, debemos de realizar la acción del complemento para poder llevarlo a mi número negativo. ¿Ok? El complemento a 1. Entonces, ¿cuál va a ser mi complemento a 1? Lo hacemos paréntesis. Complemento a 1 es igual a intercambiar todos estos ceros por 1 y los unos por 0. Entonces, este bit que está acá, que es 0, va a ser 1. Estos dos bits va a ser 0. Estos dos otros bits va a ser 1. Este bit de acá va a ser 0. Este bit de acá va a ser 1. Estos 4, 1 van a ser 0. 0, 0, 0, 0. Y este último bit va a ser 1. Entonces, este va a ser mi complemento a 1. Mi complemento. Entonces, como paso número 4 y el problema nos lo está pidiendo que lo realicemos a complemento a 2, nosotros que sabemos y ya hemos visto que el complemento a 2 es igual al complemento a 1 más 1. ¿Ok? Nosotros sabemos eso porque ya lo hemos visto. Entonces, vamos, copiamos todo esto que es 100. Me lo van a dictar así, chicos. A ver, 100. Ciento diez. 110, 100 nuevamente. 001. 001. Entonces debemos de sumarle un 1.
¿Ok? Debemos de sumarle un 1. Recuerden que cuando sea un par de 1, si han practicado suma en binario, llevo 1, ¿no? Aquí es 0 y llevo 1. Entonces este 1 baja acá y se repite. Uno, uno, cero, cero, uno. Entonces, esta suma va a ser mi resultado final. Entonces, mi respuesta final va a ser uno, cero, cero, uno, uno, cero, uno, cero, 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 uno, cero. Esta es la respuesta final de todo ese, de toda esa representación de 1630. ¿Ok? Esto así se resuelve cuando te pide el complemento a 2. Cuando te pedía el complemento a 1, deberíamos de asumir, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Deberíamos esto de convertirlo a lo que nos estaba pidiendo. Pero en este caso, como íbamos a realizar la acción de la suma, deberíamos solamente realizar el complemento a 1. Nada más. Esa es la gran diferencia, chicos. ¿Ok? ¿Podrías repetirlo de nuevo, lo último que dijiste, por favor? Cuando realicemos un ejercicio que nos pida complemento a 2 en número negativo, la gran diferencia es que nosotros debemos de aumentar este paso de complemento a 1. ¿Ok? Realizar todo este problema, como ya lo asumimos a positivo, pero el problema es negativo. ¿Cómo vamos a realizar nosotros la suma de complemento a 1 más 1? Ya no es necesario volverlo a asumir a negativo. Entonces podemos asumir solamente el complemento a 1, que es intercambiar los unos por los ceros y después ya sumarle 1. Esa es la gran diferencia, chicos. ¿Ok? Ok. ¿Tienen alguna duda respecto sobre el complemento a 2? ¿Podría mostrar las hojas, por favor? Chicos, yo le aconsejo seguirme, ir anotando, porque yo a veces lo anoto mal o lo anoto todo feo. Y como lo hago lento, pueden ir anotando en su cuaderno, pueden ir anotándolo tranquilo en su cuaderno. Si le toman captura, a veces cuando después de 3 o 4 días lo ven y dicen, ¿qué es este número? ¿Qué es este número? No le van a poder entender. Con su cuaderno pueden ir siguiéndome. ¿Ok? Este es el paso número 2. Y el paso número 4. Nada más. Son 4 pasos. Entonces, ahorita vamos a ver un ejercicio de complemento a 2 ocupando un número positivo. ¿Ok? Ya. Tocás nomás. Entonces, chicos, ahora anoten. Representar más 3815. ¿Ok? ¿Qué debemos de representar nuestro número natural, que es más 3815? A ver, vamos a hacerlo en 15 bits, ¿ya? En 15 bits. Siempre las preguntas de ingeniero en su modelo de examen, siempre dice, indique paso a paso o indique los procedimientos. Y también aparte de eso, le dicen qué método deben de realizarlo, esta representación. Porque si el ingeniero le dice representar tanto número y no le dice el método, ustedes deben de tener la responsabilidad de preguntarle qué método ocupar. No pueden ocupar cualquier método, pero él lo pone siempre. En complemento a 2 vamos a hacer. En complemento a 2. ¿Qué hemos dicho? Que en módulo signo, complemento a 1 y complemento a 2, que los signos positivos van a ser 0 y que los signos negativos van a ser 1. ¿Ok? Pero también debemos de saber que complemento a 2 es el mismo procedimiento del módulo signo, es el mismo procedimiento del complemento a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si representamos este número en cualquier método, el mismo resultado nos debe de salir en todos, ¿no?
en todos, en módulo 1 y complemento a 1. Eso es lo que significa. Entonces, como paso principal, ¿qué debemos de hacer? Hallar el rango. El rango es muy importante. El rango me asegura si este problema sí se puede solucionar o no se puede solucionar. En este caso lo vamos a hacer de modo directo, pero ustedes en su examen les pido que lo hagan paso por paso. Si es que le pregunta, no vayan directamente a la respuesta. Háganlo paso por paso. Yo lo reemplazo, entonces menos paréntesis 2 a la 15 menos 1 menos 1 menor o igual a X y mayor o igual a más 2N, no, 215. ¿Cuánto sería el resultado de todo eso? De todo, directo. Ustedes lo hacen paso por paso, su cuaderno. Chicos. 16.383. ¿No? Sí. Entonces mi rango es demasiado alto, ¿no? ¿Qué pasa si mi rango es demasiado alto? A mí este, chicos. No se puede hacer. No. Si mi rango es mayor, a mi n sí se puede resolver. Solamente que hice la pregunta de manera invertida. Si mi rango es menor, entonces no se puede resolver. No importa cuánto le salga acá, chicos. Si le sale 10.000 o 100.000, dependiendo de la cantidad de bits, es lo que te va a salir. ¿Ok? Entonces, 3.815 sí se puede resolver. ¿Por qué? Porque n es menor que el rango. Entonces, este problema sí se puede resolver. Ese es como paso principal. Entonces, ahora debemos de llevarlo a binario. Debemos de llevarlo a binario. Como paso número 2. ¿Qué número debemos de llevar? 3.815. 3.815 que está en DEC, llevarlo a binario. Como les dije, pueden ocupar cualquier método, pero el método más factible es el método de la serie, ¿no? Que es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 32, ¿no? 128, 256, 512, 1024. Perdón por mis números, sí, chicos. Espero que ustedes lo estén haciendo en su hoja. 1024, a ver qué más sigue. 2048. 2048 por 2 es 4000. 4096. Pero 4096 se pasó, no es mayor. Entonces 3815 menos 4096. No voy a poder. Entonces yo tacho y le digo al ingeniero: hasta acá yo voy a llegar. Solamente voy a restar desde acá. Eso es lo que significa esta tachada. ¿Ok? Entonces yo realizo mis restas. 3815 menos 2048. ¿Cuánto sería eso, chicos? 1767. Llevo un 1 al 2048. 1767, puedo restarle 1024. ¿Cuánto sería? 743.
743. Llevo un 1 al 1024. Entonces, 743 menos 512, ¿cuánto sería? 231. Que no le escuché muy bien. 231. ¿231? Sí. Llevo un 1 a 512. Entonces, 231, ¿le puedo restar 256? No. Voy a 128. 231 menos 128, ¿cuánto sería? 103. 103. Llevo un 1 a 128. 103 menos 64. 39. 39. Llevo un 1 al 64. 39 menos 32, ¿cuánto sería? 7, ¿no? Igual a, aquí lo vamos a hacer, 7. Llevo un 1 al 32, no puedo ocupar el 16, no puedo ocupar el 8, pero sí puedo ocupar el 4. 7 menos 4, 3. Llevo un 1 al 4, 3 menos 2, 1. Llevo un 1 al 2 y 2, y 1 menos 1, 0. Llevo un 1 al 1. Y lo demás lo relleno con 0, ¿no? Lo demás lo relleno con 0. Entonces, como hemos dicho, chicos, como hemos dicho que el complemento a 2 es igual al complemento a 1 y el módulo signo. ¿Eso qué significa? Que no es necesario ya realizar el complemento más el complemento a más 1 para realizar cuando es el número positivo. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Yo voy a enumerar, ¿no? Voy a enumerar los bits. Aquí hay un bit. Hay otro bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿En cuánto bit debería representar? En 15 bits. Entonces me faltan, ¿no? Como es positivo, es 0. Entonces este 0 va a ser para el bit. Anoto, ¿no? Este va a ser el bit 15, bit 14, bit 13, bit 12, bit 11, bit 10, bit 9, bit 8, bit 7, bit 6, 5, 4, 3, 2 y el 1. Anoto todo este resultado. Los primeros tres son 1, 1, 1, 1. Los otros dos son 0, 0, 0. Los otros tres son 1, 1, 1, 1 y 0. Y los últimos tres son 1. Si en caso me sobra aquí espacio, yo lo relleno con 0. ¿Ok? Yo lo relleno con 0. Entonces, no es necesario realizar cuando es positivo, cuando n es positivo, el complemento a 1 más 1. ¿Por qué? Porque sabemos que el resultado tiene que ser idéntico al SM y al complemento a 1. Entonces llegaría hasta ahí. Esta sería la respuesta cuando es signo positivo. ¿Ok? Cuando es negativo, sí es necesario, es más complicado. ¿Me entendieron, chicos? Una pregunta. ¿Sí? ¿A qué se basa con eso de ser de complemento menos 2? O sea, el complemento de 2 tiene que ser igual al 5 de M. Es el módulo signo, lo hemos visto en la anterior clase, ya lo hemos hecho. Sabemos de teoría que el complemento a 2, su resultado va a ser igual al SM, igual al complemento a 1. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que el procedimiento igual debe ser lo mismo. Si sacamos el SM, también ese resultado en SM va a ser igual al complemento a 2. Y ese resultado igual va a ser al complemento a 1. Es lo que significa. ¿Ok? Esto es válido cuando el n, nuestro número, es positivo. Cuando es negativo, debemos de realizar de esta forma. Ojo, cuando esto es
positivo, cuando son números positivos, cuando n es positivo. ¿Ok? Muy importante, no vale esto cuando n es negativo. Cuando n es negativo, no vale. ¿Ok? Si le toca cuando un es positivo, negativo, cuando es negativo, no vale. Se suma el 1. Sí, se saca el complemento y se suma un 1. Nada más. Yeah. En su examen, por lo general, siempre hacen simple precisión y conversiones. No pregunta esto porque, qué sé yo, si yo le doy un número, 3.800, es lo que piensa el ingeniero. Si yo le doy 3.815 y les digo, realicen el complemento a 2, un ratingo lo hacen ustedes, pero este ejercicio pues para todos. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos van a copiar. Esa es la mentalidad del ingeniero. Por lo general, siempre juega con su número de carnet o su número de registro. Son datos, ¿cómo se dice? Son datos distintos para cada uno. Entonces, ¿qué significa también eso? Que el ingeniero pues no va a estar resolviendo uno por uno. ¿Cuántos son ustedes? A ver, son 80, digamos, por grupo que tiene, y son 5 grupos que tiene. Entonces, él va a ver su procedimiento, chicos. No va a ver el él no va a estar con calculadora sacando resultado por resultado. Él va a ver cómo ustedes hicieron esto, paso por paso, lo que le estoy diciendo, ¿no? Háganlo paso por paso. Aquí, por ejemplo, hicimos paso por paso. Esto es lo que él va a ver. Él va a ver paso por paso. Lo hizo bien. Él no va a estar con su calculadora, digamos, si a usted le salió acá un 1 por error, digamos, ¿no? Él no va a estar viendo eso, chico. Él va a estar viendo su procedimiento. Entonces, en conclusión, el procedimiento y los pasos que le estoy diciendo que ustedes hagan paso por paso, aunque sea muy tedioso, es importante. ¿Ok? Es muy importante. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, claro. Sí, yo sí. Entonces, cuando ustedes realicen su examen, aunque hayan fallado en una suma, en la conversión, aunque hayan fallado, qué sé yo, en el resultado final o en algo, en un puntito o en un número binario, el ingeniero revisa los procedimientos y los pasos. Eso, listo. En eso, realícenlo por paso, ¿ok? Paso por paso. Posición, todo lo que hemos visto. Aunque cuando hemos visto multiplicación, ustedes no hagan, dice, ¿qué pasa si solamente anoto el resultado directo? Ahí les va a poner el ingeniero mal, porque no está viendo los pasos. Aunque en otra, por ejemplo, aquí hay una multiplicación. Digamos que esta es su hoja en blanco. Aquí le da una multiplicación que deben de multiplicar. Aquí ustedes hagan los pasos. Primero multipliqué esto, después esto, y me salió este resultado. R1, R2, R3, digamos. ¿Ok? Y aquí al ladito mis conversiones a la base. Estas son mis conversiones que hice. A la base de la multiplicación que me está pidiendo. Y una vez que ustedes tengan estos resultados, lo anotan acá, 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 y realizan la suma, ¿no? Y la suma igual va a tener sus conversiones. Entonces hacen sus conversiones acá, sí. Esto de acá son los pasos. Esto es el procedimiento. Esto igual va para la resta, esto igual va para la división, esto igual va para la suma y para las conversiones. ¿Ok? Si ustedes no hacen esto y ponen directo el resultado final, qué sé yo, ahí resultado tanto, 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 el ingeniero va a decir de dónde sacó esto. ¿Quién se lo hizo? Por ende va a tener cero. ¿Ok? Así que en todos los ejercicios, háganlo paso por paso. Entonces, ¿eso quedó claro, no, chicos? Sí. Entonces, ahora vamos a ver ejercicio aplicando el método del exceso. ¿Ok? Entonces, anote el método del exceso. Es representar, a ver, vamos a representar, qué sé yo, menos 1000
1240. Ya, menos 1240. ¿En cuánto bits? Ya, a ver, en 13 bits. En 13 bits. Acá sabemos, y ya lo habrán visto en su PDF, que es la diferencia de los anteriores métodos, que cuando es positivo ahora va a ser un 1. Y cuando es negativo va a ser un 0. ¿Ok? Pero para poder realizar este método, también es importante verificar el rango. En los PDF no está para verificar el rango. Ya hemos dicho que el rango es muy importante. Paso número 1. El rango. ¿Cómo abarca mi rango? Sería 2n a la menos 1 menos 1. Entonces, lo vamos a hacer de manera directa, pero en su hoja ustedes pueden hacerlo paso por paso, ¿ok? Solamente que acá es más complicado escribir en computador. Entonces, reemplazamos 2n a la 13 menos 1. Menos 1 tiene que ser mayor, menor o igual a x, y mayor o igual a más 2, 13 a la menos 1, menos 1. ¿Cuánto sería el resultado de todo eso, chicos? ¿Me escuchan? 4095. Sí. Ustedes en su cuaderno pueden hacerlo más rápido que yo y más bonito, y lo pueden hacer en orden. 4095. Me van a dar un minuto, si están tocando mi puerta. Entonces, chicos, continuemos. Entonces, este va a ser mi rango. Entonces, para saber si mi rango está y es válido para poder solucionarlo, tiene que ser mayor, ¿no? A 1240. Entonces, sí lo es. 4095 es mayor a menos 1240. En ambos puntos, sea positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, este problema sí tiene solución. Pero acá la gran diferencia, hay que sacar el exceso. Sabemos y ya habrán visto que la fórmula del exceso es 2n a la menos 1 más n natural. N es los números de bits y este n mayor es nuestro número. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser mi exceso? Exceso igual a 2 a la 13 menos 1 más paréntesis menos 1240. ¿Cuánto sería esto del resultado final, chicos? Ustedes lo hacen por paso, ¿no? Restan primero esto y obtienen el resultado de eso y después así, ¿no? Por paso. ¿De todo eso cuánto sería? Chicos. 2 a la 13 menos 1 más paréntesis menos 2856. Pero este resultado, cuando nosotros realizamos en calculadora, siempre va a estar adecuado. Entonces, ¿qué significa esto? Que 2856 yo debo de llevarlo. A ver, para que me entiendan, este va a ser paso 3. El paso número 3. Llevar 2.800, ¿cuánto me dijo?
2856 que está en day, hay que llevarlo a binario. Hay que llevarlo a bin. ¿Okay? Pueden ocupar cualquier método que ustedes gusten, la división sucesiva, ya verán ustedes en su examen. Pero yo les aconsejo, cuando es números pequeños, realizar el método de la serie. Entonces, ¿cuál es el método de la serie? Sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4096. Pero el 4096 ya no se puede. ¿Por qué? Porque 4096 es mayor a 2856. Entonces yo hago mis restas sucesivas, ¿no? Ocupo 2856 menos 2048. ¿Cuánto sería? 808. 808. Llevo un 1 a lo que yo voy a ocupar, a lo que yo estoy ocupando. 1 en 2048. No puedo ocupar 1024, me voy al siguiente, 512. Pero sí puedo ocupar 512. 512, 808 menos 512. 296. Ocupé el 512, voy al 1 al 512. Entonces sigo haciendo. ¿Puedo ocupar 256? Sí, sí puedo ocupar el 256. Entonces, ¿cuánto es 296 menos 256? 40, ¿no? Llevo un 1 al 256. Aquí no puedo ocupar 128, no puedo ocupar el 64. ¿Por qué? Porque estos son mayores, ¿ok? Entonces puedo ocupar el 32. Para 32. 8, ¿no? Llevo un 1 al 32. No puedo ocupar el 16, pero sí puedo ocupar el 8. 8 menos 8. 0. Llevo un 1 al 8. Y lo demás lo relleno con 0. Lo demás lo relleno con 0. Entonces, para poder identificar y saber en cuántos bits yo debo de representar, dijimos que debemos de representar esto en 13 bits para que entiendan y para que lo haga más fácil, ¿no? Aquí lo enumeran los bits, 1 bit, 2 bit, 3 bit, 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit, 9 bit, 10 bit, 11 bit, 12 bit y 13 bit. Entonces mi respuesta, 1 bit para el signo. ¿Y cuánto va? En este caso es negativo, ¿no? Es negativo, entonces vale 0. Este bit vale 0. 0. Y lo demás lo relleno, ¿no? Aquí para ordenarme. 0, 0, 0, un 1, 0, otro 1, 2, 0, 2, 1, un 0 y un 1, ¿no? 0 y 1. Cabalito, ¿no? Entró cabalito. Si me sobra este espacio, lo relleno con 0. Entonces, esta sería la respuesta ocupando el método del exceso. Si hubiera sido positivo, acá hubiéramos sumado, no hubiéramos restado. Acá. Y hubiera sido la misma conversión. Hubiéramos convertido y el signo positivo sería acá un 1, ¿no? Solamente esa es la diferencia. ¿Entendieron, chicos, este método? Si fuera negativo, ¿cómo dijiste? ¿Se sumaba a dónde? En este caso estamos realizando con un número negativo. Si el problema me hubiera pedido con un número positivo,
acá hubiera sido positivo y hubiéramos sumado, ¿no? Hubiéramos sumado esto. ¿Entiendes, no? Ya, gracias. Y después, acá, esto hubiera sido 1, por el signo nada más. Esa es la diferencia. ¿Qué se llama este método, Moisés? Método del exceso, aplicando el exceso. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Entonces, vayamos a realizar ejercicios de simple precisión. ¿Ok? Realicemos unos ejercicios. Bueno, voy a explicarle más que todo. Y para que la próxima clase me digan sus dudas sobre esto, ¿ya? En simple precisión, debemos de saber y debemos de representar parte entera y parte fraccionaria. A ver, voy a garabatear, no anoten esto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le doy menos 100, tanto 0, 1, y les pide que representen esto en simple precisión, lo vamos a abreviar SP, simple precisión. Como primer paso, aquí le vamos a poner un numeral, primer paso, paso 1, debemos de separar nuestra parte entera con nuestra parte fraccionaria, dividirlas. En este caso es 100, y nuestra parte fraccionaria sería 0,01, ¿ok? Y nuestro signo, que es muy importante, en este caso es negativo, nuestro signo. Y en simple precisión vamos a ocupar esta ley, que cuando sea un positivo va a ser igual a 0, y cuando sea negativo va a ser igual a 1, ¿ok? Este es el primer paso para poder identificar el número que yo deseo representar. Si en caso aquí les da solamente la parte, un número con fracción solamente, no anotan acá 0, es la gran diferencia. Por ejemplo, aquí, mire, si le doy 0,705 y le doy más, entonces parte entera, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿no? Y la parte fraccionaria sería 0,705, ¿no? ¿Y cuál sería mi signo? ¿Cuánto valdría? Como es negativo, vale 1. Vale, el signo negativo vale 1. Entonces, 1. Si es positivo, valdría 0. ¿Ok? Entonces, este es el primer paso de identificación del número y dividir. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Llevar estos números, la parte entera y la parte fraccionaria, a binario. ¿Ok? Cuando aquí vamos a ocupar, ocupen los métodos que sepan ustedes. En este caso, si desean, ocupan el método de la serie, el 1, 2, 4, 6, 8. Y supongamos que esto, ¿no? Y obtienen el resultado de la primera parte entera en binario. Y también deben de obtener el resultado de la parte fraccionaria, que es, ¿no?, una multiplicación sucesiva, y también debe de estar en binario. ¿Ok? Todas estas respuestas deben estar en binario. ¿Hasta esta parte me están entendiendo, chicos? Quiero que entiendan. Entonces, otra vez. Primer paso. Supóngase que estos son los números que me dio el ingeniero. Debo dividir mi parte entera con mi parte fraccionaria y también el signo. ¿Ok? Listo. Dividí. Segundo paso. Estos números que yo estoy dividiendo, debo de llevarlo a binario. Tanto la parte entera como la parte fraccionaria. ¿Ok? ¿Hasta ahí llegamos bien? Sí. Entonces, como paso número 3... ya habrán visto, ¿no?, cómo normalizar. ¿Qué es normalizar? Debemos de normalizar. Por ejemplo, qué sé yo, aquí le da 1010,001. Supóngase que este es el resultado de esto, ¿no? Supongan nomás.
debemos de normalizar. A ver, 1, 2, 3. Entonces sería 1,010 y anotan todo, ¿no? Todos los números que está ahí, 0, tanto, 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Por 10, por 2, ¿a cuántas posiciones? 3. Eso es normalizar, normalizar. Pero la pregunta, chicos, acá que les quiero hacer ahorita, ¿cuántos números debo de tener acá? ¿Cuántos números es factible para tener ahí? Chicos. ¿Hasta cuándo debo? ¿Cuántos números? 31. ¿Cuánto? Un número, dígame, chicos. 31, dijo su mamá. Está bien. ¿Por qué? Porque recuerden que de esta normalizada debemos de sacar nuestra mantisa. Entonces, ahí quiero llegar. Aquí va a ser un bit para el signo. ¿Ok? Esto va a ser para el signo. Supónganse aquí. Esta parte va a ser para el exponente. Y esta parte va a ser para la mantisa. ¿De dónde van a sacar ustedes la mantisa? La mantisa ustedes deben sacar de la parte que ustedes normalizaron. ¿Ok? Cuando ustedes han normalizado, deben de tener como mínimo 23 números normalizados. 0, 0, o sea, 23 números binarios acá. ¿Ok? ¿Cómo van a obtener 23 números binarios? Con esto, esta conversión y esto. La parte fraccionaria es la parte importante porque les va a dar números en binario largo. ¿Ok? Esta parte fraccionaria les va a dar bastantes números en binario. ¿Cómo podemos ahorrarnos el paso de multiplicar por 2? Por 2 por 2 varias 23 veces, qué sé yo, ¿no? 23 veces. Multiplicando por 16, que es la base hexadecimal. Cuando realicen esta parte de conversión, no lo multipliquen por 2, multiplíquenlo por 16. Y ocupen la tablita, ¿no? Que por cada posición hexadecimal, ¿ok? Por cada posición hexadecimal que ustedes tengan, va a abarcar 4 posiciones binarias. Entonces, con una multiplicación por 16, solamente es necesario multiplicar 7 a 8 veces. Si ustedes multiplican 8 por 4, 32, ¿no? Y suficiente. O 7 por 4, 28, igual es suficiente. ¿Ok? ¿Me están entendiendo hasta esta parte, chicos? Quiero que me entiendan para poder realizarlo. ¿Les explico de nuevo? Ya, por favor. Entonces, nuevamente. Cuando ustedes tengan un ejercicio en simple precisión, ustedes primeramente como paso principal deben de dividir su parte entera con su parte fraccionaria y su signo. Deben identificar si es positivo va a ser 0 y si es negativo va a ser igual a 1. ¿Ok? Como paso número 2 deben de llevar este número entero y esta parte fraccionaria a binario ocupando el método que ustedes más sepan. Una vez llevado en binario, aquí van a obtener un resultado, digamos 0, 1. Y aquí, de esta multiplicación sucesiva, van a tener otros resultados. Entonces, estos ambos resultados los vamos a anotar acá. Pero debemos de normalizar para poder obtener nuestro exponente. ¿Qué es normalizar? Llevar hasta el número, hasta la unidad más alta. Entonces, en este caso, como acá está mi coma, llevé 1, 2, 3 posiciones. Entonces, aquí anoté estas 3 posiciones atrás del 1 y lo multipliqué por 2, que está en binario. Y aquí este 3 es las posiciones que yo recorrí. Por ejemplo, si aquí me da 0,0001 y aquí un número largo en binario, listo, un número largo. Yo recorro, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y el resultado va a ser 1, tantos números, por 2 a la negativo. Aquí va a ser negativo, ¿ok?
a cuántas posiciones que yo haya recorrido. Cuando sea de este estilo el número binario, ¿ok? Cuando es así, con un número tiene la parte entera, entonces va a ser positivo, y cuando no tenga la parte entera, va a ser negativo, siempre, ¿ok? Cuando tenga la parte entera con un número natural ya dado, que en este caso es 100, siempre va a ser positivo. Cuando no tenga una parte entera y la parte entera siempre sea 0, siempre va a tener un número negativo. ¿Ok? Entonces, la mantisa abarca 23 bits. El exponente abarca 8 bits y el signo 1 bit. Dijimos que la mantisa la podemos obtener de esta normalizada. ¿Ok? La mantisa, si ya la obtenemos la normalizada, obtenemos el. Y el signo del problema, ¿qué signo fue? Fue negativo, entonces va a ser un 1. Ya sabemos que el signo va a ser un 1, la mantisa ya la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? El exponente. ¿Tienen alguna duda, chicos? Quiero explicarle esto, garabatear primero para que me entiendan. Al final, ¿qué pasaría si en la parte de la mantisa nos faltaría un número? O si en total en vez de 31 sea 30 o en vez de 32 sea 31. Ah, ustedes cuando realicen esta operación, cuenten 23 números binarios. Y los que les sobren, bórrenlos, no es necesario, o táchenlos, ¿ok? Pero sí o sí deben de contar los primeros 23 números binarios. ¿Ok? Sí o sí deben de contar 23 posiciones binarias. Entonces, chicos, ya tenemos el signo, ya tenemos la mantisa, entonces ahora debemos de encontrar el exponente. El exponente. ¿Eh? Aquí creo que no lo han visto, sí. El exponente es igual a 2n menos 1 menos 1 más el exponente. ¿De dónde sacamos este exponente, n exponente? ¿De dónde sacamos este n exponente, chicos? De la normalizada. Este n exponente la sacamos de esta normalizada. Esto. De acá la vamos a sacar. El resultado que tenga ahí la pongo, digamos. Por ejemplo, aquí nos salió más menos 3, ¿no? Supónganse nomás. Y esto nos dice cuántos bits debe haber en el exponente. 8. ¿Ok? Entonces, este n minúscula es el 8. Anoten esto, chicos, ¿ok? Y el n exponente es de la normalizada. Es cualquier número natural que cuántas posiciones hemos recorrido. ¿Ok? Siempre va a ser 8 acá porque el exponente solamente me da 8 posiciones, 8 bits, 8 posiciones binarias. ¿Ok? Entonces, de todo este procedimiento nos va a salir un número que está en DEC. Cualquier número nos va a salir que está en DEC porque lo estamos realizando con nuestra calculadora. Entonces, nosotros debemos de llevar este número que está en DEC a binario. ¿Ok? El resultado que obtengamos en esta operación del exponente va a ser un resultado en DEC. Este resultado en DEC hay que llevarlo a binario. Y siempre nos va y va a estar dentro de los 8 bits. ¿Ok? Entonces, si me falta, le aumento con 0. Y si me sobra, no, nunca va a sobrar, ¿no? Si me falta, lo relleno con 0. Entonces, cuando hablamos de exponente, aquí cuando es positivo va a ser un 1 y cuando es negativo va a ser 0, ¿no? A diferencia de esto. Porque estamos realizando el método del exponente para poder encontrar el exponente en la representación de simple precisión. ¿Ok? Esto es muy aparte y esto es muy aparte. ¿Ok?
Entonces, una vez que obtengamos nuestra respuesta en binario y con el signo, en este caso es, ¿dónde está? En este caso es positivo. Por ejemplo, qué sé yo, va a ser positivo, va a ser 0, ¿no? O va a ser 1. Dependiendo de cuánto sea nuestro exponente y cuánto, y si es positivo o negativo. Lo vamos a ver en un problema. Una vez que obtengamos el exponente, todo esto va a ir acá, ¿no? Todo eso va a ir acá en los 8 bits. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Eso va a ir acá. Todo este resultado está en binario. Pero la respuesta final la tengo que dar en hexadecimal. Por cada 4 posiciones binarias, nuestra respuesta final va a ser en hexadecimal. ¿Me entendieron, chicos? ¿O quieren que hagamos un ejercicio para terminar? Un ejercicio. Hagamos uno, por favor. Otro ejercicio, por favor. No, corto. Este es el problema más complicado que ustedes pueden pillar en el parcial. A ver, vamos a jugar con un número de registro. A ver, voy a dar al azar. A ver, Garnica, Mercado, María Alicia, dícteme su número de registro. ¿Completo? Sí, completo. 219. Ya. 18. Ya. 90. Ya. 48. 48. Así da el ingeniero un problema. Este, represente un número en simple precisión, sabiendo que XX igual a 0, no, igual a 104, 104 aquí, ¿no? Son los dos últimos dígitos de su número de registro. Así les va a dar el ingeniero. Son los dos últimos números de su número de registro. Entonces, represente en simple precisión. Entonces, vamos a hacer, chicos, a ver. ¿Qué les dije que debemos de hacer al principio? A ver. Veamos, a ver, aquí está. Debemos de separar nuestra parte entera con nuestra parte fraccionaria. Entonces, sabemos que en simple precisión, cuando es positivo, va a ser igual a 0. Aquí le vamos a poner, pongámosle 5. Cuando es negativo, va a ser igual a 1. Separo mi parte entera, que es 48, con mi parte fraccionaria, que es 0,104 y mi signo que es positivo. ¿Ok? Paso número 1 y le vamos a poner P1. ¿Y qué debo de hacer? Debo de llevar 48 a binario y 104 a binario. Paso 2. Llevar 48 a binario. 48 que está en D. Un minuto. 48 que está en D, debo de llevar a binario. A binario. Entonces voy a hacer el método de las series. Voy a hacerlo acá. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Pero el 64 ya se pasó, entonces lo tacho, ¿no? Aquí hago mi resta. 48 menos 32. ¿Cuánto sería? 16. 16. Llevo un 1 al 32. 16 menos 16. 0, ¿no? 0. Aquí 1 y 0. Lo relleno con 0. Entonces, esta va a ser mi parte entera. Mi respuesta número 1. 1, 1 y 4, 0. Esta es la respuesta de la parte entera. Ahora voy a hacer igual el mismo procedimiento con la parte fraccionaria. ¿Ok? Con la parte fracción. ¿En qué consiste el método de las fracciones? En una multiplicación sucesiva. Debo de multiplicar 0,104 y debo de llevarlo a binario. Pero antes de llevarlo a binario, debo de multiplicar por 16. Le dije por 16, ¿por qué? Porque recuerden
de la tablita, que por cada posición en hexadecimal abarca 4 números binarios. Entonces, aquí, a ver, lo vamos a hacer aquí arriba, en su examen, así paso por paso. Deben de llevar 0,104, que está en DEC, primeramente a hexadecimal. Y después de hexadecimal, con la tablita, lo vamos a llevar a binario. ¿Ok? A binario. Entonces, yo les dije que cuando para una conversión deben de identificar su alfabeto, ¿no? Entonces, en su examen ustedes van a colocar el alfabeto de la base 16. Y aquí el alfabeto del binario nomás. No, aquí no es necesario el alfabeto, porque estamos ocupando el método de la serie. Pero acá sí, acá van a anotar el alfabeto de la base hexadecimal. Entonces, ¿cuánto sería 0,104 por 16? Chicos. 1.664. Mi posición menos 1. Mi parte entera 1. ¿Cuánto? Entonces sería 0,664. ¿Cuánto sería por 16? 10,624. ¿Y cuánto vale 10 en mi alfabeto que yo ya he identificado? Ah. ¿Chicos? Ah. ¿Para qué? Para eso es importante el alfabeto. Por eso es muy importante que ustedes anoten el alfabeto. ¿Ok? Entonces, 0,620. Yo por falta de espacio no lo estoy anotando acá, pero ustedes lo deben de anotar en su hojita. Entonces, 0,624 por 16, ¿cuánto sería? 984. Mi posición menos 3. Y entero. Escucha. Mi posición igual a menos 3 y entero 9. Entonces sería 0,984 por 16. ¿Cuánto sería ahí, chicos? 15,744. 15 minutos. 15,700. 44. ¿Cuánto vale el 15 en mi alfabeto que yo ya identifiqué? F. 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 Entonces, aquí 0, saco mi parte fraccionaria, 7, 4, 4 por 16. 11.904. 11.904. 11. Ahí va a ser 11, ¿ya? Mi posición, menos 5. Entero. ¿Cuánto vale 11 en su alfabeto? B, ¿no? B. Entonces sigo haciendo. Porque, a ver, ¿cuánto le dije? Que un número hexadecimal abarca 4 posiciones binarias. Entonces, aquí tengo 4, aquí tengo 4, aquí tengo 4, aquí tengo 4 y aquí tengo 4. 5 por 4, 20 posiciones binarias. Y yo debo de tener 23, ¿no? Entonces, una vez más voy a hacer. Por 16, 0,904. ¿Cuánto sería? 14.464. 464. ¿Cuánto vale el 14 en su posición menos 6 en el alfabeto hexadecimal? Chicos, ¿cuánto vale? Entonces, lo vamos a hacer en otra hojita. Esta respuesta. Vamos a hacerlo con el eje de las posiciones, ¿ok?
O si aquí va a ser 0, que va a ser mi comita. 0, que va a ser mi comita. Posición menos 1. Me van a dictar cuánto nos salió en posición menos 2. Posición menos 3. Posición menos 4. Posición menos 5. Y posición menos 6. ¿Cuánto salió en la posición menos 1? 1, ¿no? 1. Posición menos 2. En la posición menos 3. 9. En la posición menos 4. F. En la posición menos 5. B. En la posición menos 6. E. Entonces, chicos, cuando... Ahora este resultado está en X. Pero yo les dije que una posición hexadecimal abarca 4 posiciones binarias. Cuando ustedes ocupen las tablitas en su examen igual debe de estar anotada la tablita. Entonces, aquí la vamos a hacer la tablita, ¿ok? Aquí va a ser en hexa, aquí va a ser binario. Supónganse que este es su examen. Ustedes lo pueden hacer más chiquitito, ¿no? Yo por falta y porque estoy en computadora. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que vale A, 11, que vale B, 12, que vale C, 13, que vale D, 14, que vale E, y 15, que vale F. Son las 6 y es mi alfabeto, ¿no? Si se dan de cuenta. Entonces, aquí ustedes deben de tener anotado, ¿no?, en su examen. ¿Cuánto vale 0? A ver, así, mire, les explico. Las primeras 8 posiciones va a ser 0. A ver, 0... 0, 0, 0, 0. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y del 7. Este 0, este 1 es del 8, este es 1 del 9, este es 1 del 10, este es 1 del 11, este es 1 del 12, 1 del 13 y 1 del 14. Tengo 3, 7, 8. A ver, vamos a dividirlo así. A ver, acá, ¿para qué? Está medio chipado. ¿Lo tienen su talita, no en su este, para que yo no lo haga acá? Chicos. Sí. ¿Lo tienen, no? Sí. Entonces, me dicta. Porque creo que dice mal y está todo chipado. Pero es así, ¿no? Las primeras 8 posiciones van a ser 8 y las otras 8 posiciones van a ser un 1. En la segunda fila, las primeras 4 posiciones van a ser 0, las otras 4 van a ser un 1, las otras 4 van a ser un 0 y las otras 4 van a ser un 1. Y en el otro va a ser las primeras 2 posiciones 0, después las otras 2 un 1, las otras 2 0 y las otras 2 un 1, así. Y aquí 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Y siempre en el F va a ser 1, 1. Solamente que yo lo hice más desordenado. Pero su talita debe estar anotada en su examen. ¿Ok? Entonces, dícteme cuánto vale 1. 0, 0, 1, ¿no? ¿Cuánto vale 10? ¿Chicos? 1, 0, 1, 0. ¿Cuánto vale 9? 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 1. ¿Cuánto vale F? 1, 1, 1, 1. ¿Cuánto vale B? En 9 era 1, 0, 0, 1. ¿Cuánto vale E? 1, 1, 1, 0. Estaba mal, Moisés. El 9, el 9 no es así. 9 era 1, 0, 0, 1. De nuevo me lo dicta 1. 0, 0, 1. ¿Así? Sí. Verifiquen nuevamente. Y B era 1, 0, 1, 1 era B. 1, 0, 1, 1. Sí. ¿Así? Sí. Verifiquen. Sí, así está bien. Entonces, esta es la respuesta en binario, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de unir nuestra respuesta que está acá, que es 1 y 4 ceros. 1, 1 y 4 ceros. Con la coma y anotamos todo esto, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Creo que le peleé. A ver. Sí, le peleé. Aquí le metí un 0. Perdón. No, aquí siempre van a tener cuidado, ¿no? A ver, 1, 0, 1. O sea, aquí va 1. Aquí 4 unos. 10. 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿No? Entonces, el paso que debemos de hacer es normalizar el P3, ¿no? Debemos de normalizar. ¿Ok? Debemos de normalizar. Ese va a ser nuestro punto 3. ¿Cómo yo voy a normalizar? Desde la coma de fracción, ¿no? Una, dos, tres posiciones. Entonces, mi normalizada va a ser 1,100 y anoto todo, ¿no? 0, 0. Con cuidado lo van a anotar. Cuidado que le estén pelando como yo le estaba haciendo mal. A ver, aquí va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 4 unos. 1, 0, 1, 1 y 1, 1, 1, 0. Entonces, por 2, porque está en binario, ¿y cuántas posiciones recorrimos? 3, ¿no? Entonces va a ser positivo. Positivo 3. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer acá nuestra mantiza. Aquí lo vamos a hacer acá arriba. Toda esta recta va a ser. ¿La parte entera no era con 4-0 o se omite? Eran 4-0. ¿Dónde, dónde? A ver, ¿en qué le peleé? La parte entera. Parte entera. Lo que pasa es que puso solo 3-0. 2-0, perdón, y eran 4. Son 4-0. Ah, sí, son 4-0, ¿no? Pucha. Ve, le estoy pelando. No, no, está bien. Ah, acá le peleé. Acá está la coma. Perdón. Entonces sería 1, 2... 3, 4, 5. A ver, nuevamente se lo voy a hacer. Voy a borrarlo. No vi la coma más adelante. Perdón, perdón. Sería 1, aquí sería 4, 0, ¿no? A ver, lo voy a borrar nuevamente todo esto. Sería 2, 1 y 4, 0, ¿no? A ver, 0, 0. 1, 0, 1, así, bien, aquí sería 1, y aquí sería esto de acá, ¿no? Entonces aquí sería 1, 1 y 4, 0, ¿no? Y aquí sí sería la coma. Entonces yo debo de llegar hasta mi unidad más alta, que en este caso es el, a ver, 100,000. Entonces recorro de la coma una posición, dos posiciones, tres posiciones, cuatro posiciones y cinco posiciones. Entonces aquí sería 5, no sería 3. Acá sería 5. ¿Ok? Positivo. Perdón. Verificamos, está bien. Está bien. Está bien. Los 4-1 está bien. Aquí 1-0-1 está bien. 1-1-0 está bien. Está bien, entonces. Normalizamos y normalizamos 5 números. ¿Por qué? Porque tiene una parte entera. Oye, Moisés, ¿puedes darle un poco hacia la parte entera? Los cálculos de arriba. ¿Dónde? ¿Esto? No, en los anteriores. En el anterior. Esto. Sí, sí. Ya, gracias. Está bien. Entonces, la anotamos bien. Entonces, vamos y dividimos nuestro signo con nuestro exponente, que va a ser 8 posiciones binarias, y nuestra mantiza, que son 23 posiciones binarias. Entonces, yo de acá ya les dije, ¿no?, que debo de contar 23.
Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces, esto va a recorrer hasta acá. Nuevamente lo contamos, ¿no? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Toda esta va a ser mi mantiza. Entonces lo anoto, ¿no? Me van a dictar ahora correctamente. A ver, 1 y 5, 0. ¿No era más ceros ahí? No, ya lo recorrí. O sea, 4 ceros del entero, ¿verdad? Y 3 ceros del 1. Sí, no. nuevamente creo que me comí un cero. A ver, 4 en 4, 0 y sí, me comí. Faltan 2 ceros. Entonces, 4, 0, aquí está el entero y 3 ceros de ese número. Aquí faltaría un 1. Está bien ahora, ¿no? Quita los 4 ceros sí. Y los 3 ceros de este comercio. Entonces, a ver, contémoslo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Esto no. Lo que estoy tachando no lo vamos a ocupar. Entonces, anoto, ¿no? 1, ¿y cuántos ceros? 3, 7, 7 ceros. 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0 y 7 0. Lo verificamos, a ver, 3, 7. Entonces, 2, 1, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Después, 0, 1 y 2, 0. 0, 1 y 2, 0. Entonces, 0, 1 y 2, 0. 0, 1 y 2, 0. Y sería 1, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1. 6, señor. 5 y 10, ¿no? 10. Los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23. Están los 23 bits en la mantiza. Y ahora vamos a ver, nuestro signo es positivo, ¿no? Del más XX104. Entonces sabemos que va a ser 0. Nuestro signo va a ser igual a 0. Entonces debemos de sacar ahora nuestro exponente, nuestro otro paso, que es el paso 4 o el paso 5, pero no me acuerdo. Debemos de obtener nuestro exponente. Entonces, ¿cómo obtengo yo mi exponente? Ya les dije, sería 2n a la menos 1 menos 1 más el n exponente. En este caso, nuestro n exponente va a ser 5, ¿no? Nuestro n exponente va a ser 5. Y es positivo. ¿Nuestro n exponente va a ser positivo o va a ser negativo? Cuando es positivo va a ser 0 y cuando es negativo 1, ¿no? Entonces, como nuestro n es positivo, recorrido para el lado positivo va a ser un 1. Pero yo debo de resolverlo. Primeramente, lo vamos a hacer de manera directa. 2. Y este n minúscula, ya les dije que siempre va a ser 8. ¿Por qué 8? Porque el exponente solamente puede llenar 8 bits. Entonces va a ser 2, paréntesis, 8 menos 1, menos 1, más 5. ¿Okay? ¿Cuánto saldría mi exponente? Chicos, de toda esta operación. El 132, ¿sabes?
132. Sí. Este resultado está en DEC. Entonces, 132, debo de llevarlo, que está en DEC, a binario. A binario. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer mi método de la serie. Lo voy a hacer aquí, cito abajito. 1, 2, 4, 8. A ver, denme un minuto, está muy peor esto. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y el 256. Pero el 256 yo ya no lo voy a ocupar. Entonces comienzo, ¿no? Del 132 menos 128, ¿cuánto sería? 4. Entonces llevo un 1 al 128. 4 menos 4, 0, ¿no? Llevo un 1 al 4. Y todo lo que sobró lo relleno con 0. Entonces, este resultado, yo los cuento, debe estar los 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yo les dije que un signo va a ser para el este. Un signo va a valer, si es positivo, va a valer un 1. Cuando tengamos números negativos acá, si me hubiera salido un menos 5, ahí recién hubiera entrado el 0. Pero en este caso yo ya no puedo aumentarle un bit más porque solamente puedo rellenar a 8. Entonces, cuando mi n exponente sea positivo, siempre va a ser un 1 acá. Y cuando sea negativo, siempre va a haber un espacio para el signo negativo acá. Van a verlo, en los ejercicios se van a dar cuenta cuando resuelvan. ¿Me están entendiendo esta partecita? Chicos. ¿De dónde salió el 5? El 5 salió de acá, ya les dije. N exponente siempre va a salir de ahí. Acá les dije, bueno, N exponente siempre va a ser de la E. De acá, de lo que nosotros estamos normalizando. Entonces, yo voy, ¿no?, a mi tablita. Aquí la número. Aquí hay una forma de enumerar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Y aquí va a ser mi mantiza. 1, 2, 3, tanto. Y así está enumerado, ¿no? Si es positivo o negativo. Entonces yo, ¿dónde está toda esta conversión? Si lo hago en un eje de posiciones, esta es mi posición 0, mi posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo lo copio, ¿no? Aquí 0, 0, 1, 2 ceros. Bueno, 4 ceros son. Y un 1. Son 8, ¿no? Entonces, este resultado está en binario. Todo este resultado está en binario. Pero yo debo de obtener un resultado que esté en hexadecimal. ¿Ok? Entonces, yo, para que me entiendan, debo de agrupar de a 4 posiciones binarias para poder llevarlo a un resultado hexadecimal. Entonces aquí cuento 1, 2, 3, 4. Hago mi tachita acá. Aquí lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Igual lo voy a borrar. Entonces, 1, 2, 3, 4, tacho. 1, 2, 3, 4. Aquí voy y lo tacho con canto. 1, 2, 3, 4. Voy y lo tacho. 1, 2, 3, 4. Voy y lo tacho. 1, 2, 3, 4, voy y lo tacho. 1, 2, 3, 4, voy y lo tacho. Y 1, 2, 3, 4, voy y lo tacho. Y lo último me va a salir igual 4, ¿no? Entonces, como yo ya hice y anoté mi tablita, aquí ya no es necesario porque yo en mi examen ya lo estoy anotando en la conversión de las partes fraccionarias, ¿no? Entonces, díctenme, chicos, ¿cuánto vale
0100 en su tablita de hexadecimal? 4. 4. ¿Cuánto vale 0010? 2. ¿Cuánto vale 0100? 4. ¿Cuánto vale? Esto vale 0. ¿Cuánto vale 0110? 6. ¿Cuánto vale 101? Sería A, ¿no? A. 0111. 7. 1110. Entonces, esta es mi respuesta en hexadecimal. Y E, no B. No sería B, E. Le escuché mal entonces. E. Entonces, mi respuesta final va a ser 4, 2, 4, 0, 6, A, 7, E. Esta va a ser mi respuesta de ese problema. ¿Ok? O sea que lo transformamos a hexadecimal para tener el problema, para tener la respuesta final. Sí. ¿Por qué? Porque es muy tedioso dar un resultado binario. Por eso. Ahí en la parte de esquema, ¿por qué ahorraste un cero? ¿Dónde borraste un cero? En el primero, donde está 4. Ahí era 1000, creo. No, o sea, chicos, si era, a ver, uno, aquí está, esta es la parte de acá, la, el exponente. A ver, 4, ahí están los 4, aquí un 1 y 2 0. ¿Está bien? 1, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, el 1 del 4 y aquí 2, 0. No borré ni un 0. Okay. Creo que agrupaste 3 al principio. Ah, no, aquí está el 0. Este 0 está agrupado con el 4. Ya, me confundí. Entonces, chicos, esta sería la respuesta en simple precisión. Y así siempre se lo va a dar. Puede ser que agrupo de LD con parte fraccional, con la parte entera en 0 y al grupo TLD con una parte entera con un número natural válido, ¿no? Pero el procedimiento va a ser el mismo, solamente que aquí el signo abarca, ¿no? Solamente eso. Y el procedimiento es el mismo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, se entendió. Entonces, ¿qué hora es? Ya no me fijé, 1:30. La 1:30 casi. La próxima clase, para que, ya que vieron esto y ya han entendido un poco, la próxima clase vamos a ver un modelito de examen. Y si ustedes gustan, pasamos entre semana con el grupo D y, bueno, entre semana igual con el grupo T para modo de calentar, ¿no? Ustedes hablan en el grupo si desean pasar. En el grupo oficial no va a haber ningún problema si hablan ahí. Y si desean, ¿no? Obviamente. Entonces, como lo hacemos siempre para ganarse puntos, les va a costar para ambos grupos, ¿no? En simple precisión que me representen este número. ¿Ok? En simple precisión. A ver, ¿cómo les indiqué? Vamos a hacerlo así. Para que se guíen, ¿no? Más 45, 7, no, no, 74 es muy alto. 1, 4, 3. Esto quiero que me lo representen en simple precisión y lo envíe al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Antes que lo hagan, bueno, ya lo deben estar haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que están participando? ¿Qué va a pasar? Los voy a ayudar. Los tengo anotados y cuando me entreguen el práctico les voy a decir en qué los voy a ayudar. Yo los tengo anotados. No se preocupen. Lo envían al grupo oficial. ¿Sí? 45,143. No, así, más 45. Entonces,
Chicos, la siguiente semana veremos un modelo de examen día sábado. Y si ustedes gustan, pasamos entre semanas. Ya terminamos conmigo hasta esta parte. Yo no voy a ver codificación. ¿Por qué? Porque por lo general no entra a los exámenes. ¿Ok? No entra a los exámenes. Y también va a ser muy difícil que yo esté dibujando letra por letra y entrando al código binario. También por eso no lo doy. Entonces, ya están listos para su examen. Los que no van a ingresar la siguiente semana, practiquen, realicen su práctico. Y nos vemos el siguiente sábado. Esto lo envían al grupo de WhatsApp. Y lo voy a estar viendo. Voy a hacer como un ingeniero. Voy a ver si ustedes siguieron paso por paso. No voy a ver el resultado final. Voy a ver si ustedes respetaron y anotaron las conversiones. Si anotaron las tablitas. Si anotaron el alfabeto. Y esas cosas. Si les falta algo. De modo para que también practiquen. Si les falta algo. Yo lo voy a tachar. ¿Ok? Y voy a revisar y le voy a dar la chance a los que están cumpliendo, anotando la tablita, las conversiones, todos los pasos, ¿ok? Entonces, yo no me voy a basar al resultado final, me voy a basar si ustedes están cumpliendo con los procedimientos, ¿ok? Si están cumpliendo con las especificaciones. Entonces, chicos, conmigo sería hasta acá, nos vemos la siguiente semana. Realicen su práctico y cualquier duda que tengan, cualquier favor que quieran, me hablan a mi privado, ¿ok? La persona que esté grabando lo deja de grabar y si tienen alguna duda pueden hacerla ahorita. ¿No vas a avisar qué día entre semana no ve? Es que si yo digo la hora o digo el día, alguien que no va a poder y alguien que va a decir no puedo porque ese día y porque en otro día. ¿Me entienden, no? Sí. Disculpen, compañero, un favor que en la pase la tablita al grupo, es que no la tengo yo. Te la voy a hacer acá ya, a ver. Hay tablitas en hexadecimal y en binario, de hexa, binario y tanto. Yo no la paso, si querés foto al grupo. Ya, pásala, ¿verdad? Las dos, por favor. Entonces, chicos, háganlo, cualquier duda que tengan me preguntan a mi WhatsApp. El examen va a ser virtual, esta semana voy a estar enviándole los códigos de Classroom y les voy a indicar igual la siguiente semana cómo deben de presentarlo y con qué requisitos, ¿ok? Eso sería todo conmigo, fue un placer. Sí. ¿Sí? Buenas tardes, quería consultarles si ya hay fecha de presentación de los prácticos. Lo dije al principio de clase y si no ingresó, entonces les digo nuevamente. Un poco tarde, por favor. En la presentación de los prácticos, por ejemplo, el grupo T va a dar de este sábado al siguiente, ¿ok? Ese sábado que da el grupo T, me van a venir a presentar en la tarde o por el mediodía. Yo les voy a indicar la hora. Entonces, ¿qué significa? De este sábado, hoy día es sábado, ¿no? La siguiente semana es otro sábado. Ese sábado no. El próximo sábado me lo van a presentar. Entonces, tienen 2 semanas para poder terminarlo bien, ¿ok? Entonces, 1 semana después del examen presentamos. Sí, con el grupo T va a ser ese mismo día que han hecho su examen, pero con el grupo D va a ser por lo menos 2 o 3 días después. Ya, porque con el grupo D les falta. Muchas gracias. Sí. De este sábado que viene, entonces, al próximo recién vamos a presentar los prácticos, el grupo D. Sí, exacto. Ah, ya, muchas gracias. No se olviden que esté con carátula, es muy importante. Si me envían sin carátula, lo siento mucho, no les voy a poner nota. Cada práctico debe tener su carátula. ¿Por qué cada práctico y por qué solamente no uno? Porque yo voy a estar revisando, qué sé yo, usted me va a presentar práctico uno, voy a estar revisando de todo, tanto. No voy a estar subiendo nota primero a él, después al otro. Cada práctico debe de tener su carátula respectiva. ¿Ok? Entonces, chicos, lo envían al grupo de WhatsApp. Yo no me voy a basar en el resultado, si está bien o está mal, el resultado final. Yo me voy a basar si están respetando todos los procedimientos, si están anotando el alfabeto y si están indicando, ¿no?, todos los pasos por paso. Listo, chicos, lo envían al grupo de WhatsApp. Eso sería todo conmigo. Practiquen, paso examen parcial y si desean, pasamos clase entre semana. Gracias. Gracias. Gracias.